En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Salva a tu siervo que confía en ti. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Hoy en esta Eucaristía, ante San Antonio, vamos a acordarnos de todos nuestros enfermos. Pues Carlos me ha pedido que sigamos pidiendo por su padre, que ya gracias a Dios está en su casa, pero todavía pues tiene que hacer ese recorrido de pues para poder pues estar con, pues como antes, poder tenerlo entre nosotros. Pues vamos a pedir por todos nuestros enfermos, por todas nuestras intenciones personales, yo también pongo aquí sobre el altar pues las mías personales, para que el Señor las recoja pues por intercesión de San Antonio. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros ánimos se afirmen allí, donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Conservad las tradiciones que habéis aprendido. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima. Que nadie en modo alguno os engañe. Dios os llamó por medio de nuestro Evangelio para que lleguéis a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así, pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor llega el Señor a regir la tierra. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Llega el Señor a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena.
vitoreé los campos y cuanto hay en ellos. Llega el Señor a regir la tierra. Aclamen los árboles del bosque delante del Señor que ya llega. Y ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Llega el Señor a regir la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Purifica, Señor, mis labios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera». Palabra del Señor. Podéis sentaros. Hoy podemos centrar la liturgia de la palabra que acabamos de escuchar en esa llamada que Dios nos hace en la primera lectura, que dice así: «Para esto se ha llamado por nuestro Evangelio, para la posesión de la gloria, que no es otra cosa sino la felicidad y la santidad plenas, de nuestro Señor Jesucristo». Para esto os ha llamado por nuestro Evangelio, para la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es esa llamada que nos hace Dios, nuestro Padre, y que recoge San Pablo en la primera lectura de hoy. Y el camino para esa gloria nos la deja el mismo San Pablo en esta lectura. Estad firmes y conservad con fuerza las tradiciones que de nosotros habéis aprendido de viva voz o por carta. Esto es muy importante. Esto es muy importante por lo que voy a decir ahora. Podemos decir que frente a los fariseos del Evangelio, San Pablo es un guía santo que conduce a sus comunidades hacia la gloria de Dios. Y tú y yo, los que estamos aquí, todos los cristianos que por lo tanto pertenecemos a la Iglesia, hoy somos esos instrumentos para guiar a los demás, a tantas personas que nos rodean, hacia el cielo por medio de nuestra santidad personal, la santidad, vida, la evangelización y el apostolado. Pero, ojo, conservad con fuerza las tradiciones que de nosotros habéis aprendido de viva voz o por carta. Es decir, evangelizamos y transmitimos la fe y ayudamos a los demás a acercarse al Señor, no según nuestros criterios, no según nuestras opiniones, sino desde lo que hemos recibido en la Iglesia, desde esa palabra de Dios que la Iglesia transmite y enseña de generación en generación. Podemos decir en este sentido que el Evangelio nos muestra cómo Jesús critica el comportamiento externo y exterior de los fariseos, de esos a los que llama guías ciegos. Y ojo, no porque ese comportamiento sea malo, porque dirá el Señor: esto, lo importante es que cuidar sin descuidar aquello, los diezmos, etcétera, que el Señor critica. Critica el comportamiento externo porque no va acompañado por la sinceridad de corazón. Ese es el problema y eso es lo que nos puede suceder a todos, nos puede suceder a ti y a mí. Podemos estar muy pendientes de las cosas externas, que en sí son buenas,
cosas que no son malas, al contrario, son buenas, pero se nos puede olvidar lo fundamental, lo importante, el fin. ¿Cuál es el fin de todo lo que hacemos? Es la gloria de Dios que un día recibiremos, y no nuestra gloria, porque podemos quedarnos en nosotros y no pasar a Dios. Es decir, podemos pensar que las obras que hacemos nos glorifican a nosotros, pero no a Dios, lo mismo que los fariseos, que se consideraban buenos. Pues lo importante se concreta en tres cosas, precisamente para tener un corazón lleno de Dios. Primero, la justicia, lo dice el mismo Jesús, ¿eh? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Primero la justicia. ¿Qué es la justicia sino dar a cada uno lo suyo? Saber cumplir los deberes de Estado, saber cumplir con las obligaciones de cada uno, en la familia, en el trabajo, en la vida social, y saber dar a Dios lo suyo, sabiendo que de Dios es todo. De Dios es todo, a Dios le pertenece todo, nuestra salud, nuestra honra, nuestras obras, nuestra vida entera. Es decir, nada nos pertenece, todo le pertenece al Señor. La justicia, dar a cada uno lo suyo. Segundo, la misericordia, que es aquella virtud, vamos a decirlo así, que va más allá de mis deberes y de la justicia, que a mí me corresponde. Significa saber perdonar a mis enemigos, a quienes me han hecho un mal, pequeño o grande. Saber responder con amor al mal que nos hacen los demás. Consiste en no juzgar ni hablar mal de nadie. Se supone incluso que aunque tengamos motivos para hacerlo. Y en tercer lugar, la fidelidad. Ser muy fieles a la palabra dada, ser fieles. Incluso en medio de las dificultades, ser muy fieles a las promesas que hacemos, aunque las circunstancias sean contrarias. Ser muy fieles a los demás, aunque los demás nos defrauden. Ser muy fieles a mis deberes de Estado, que son deberes de justicia, como ya hemos dicho. Y repito, el problema no es la simple bondad de las obras, porque pensad que los fariseos eran cumplidores externamente, hacían el bien, cumplían la ley, ¿verdad? Que es lo que muchas veces exigimos de los demás, que sean buenos, que cumplan los mandamientos, un comportamiento externo bueno. Los fariseos hacían el bien, pero lo hacían para ser vistos, para justificarse, igual que tú y yo muchas veces. Que usamos nuestras buenas obras para justificarnos, para decir lo buenos que somos. Y por eso es un problema de corazón. Es un problema de limpieza interior. Es un problema de pureza interior. Por eso el Evangelio de hoy concluye con aquellas palabras del Señor. Purifica primero por dentro de la copa, para que también por fuera quede pura. Es una cuestión de pureza de corazón. Y para purificarnos, el Señor nos deja los medios, no hace falta inventarnos nada. Nos deja el bautismo, nos deja la Eucaristía, nos deja la mortificación y la penitencia, nos deja la incomprensión, nos deja la persecución, nos deja la soledad, nos deja la enfermedad, nos deja el confesar nuestros propios pecados, nos deja el excusar los pecados ajenos, nos deja el no hablar de los méritos ni de las buenas obras propias, nos deja el callar los pecados y las faltas ajenas. En definitiva, nos deja la cruz. Jesucristo nos deja su cruz, su santa cruz. Pues esta purificación es la que hoy podemos pedir al Señor para ser cristianos, para ser santos y para heredar la gloria de Jesucristo y para ser guías buenos, no guías ciegos, guías buenos de tantas personas que a nuestro alrededor y que conocemos, pero no conocen a Jesucristo, no conocen a Dios Padre, no conocen ni su amor ni su misericordia. Que así sea. Y ahora, hermanos, oremos a Dios nuestro Padre. Por la santidad de los hijos de la Iglesia, roguemos al Señor. Por el gobierno de España y el gobierno de Ceuta, por la conversión de España a Jesucristo, roguemos al Señor. Por el consuelo de los enfermos y el descanso eterno de los difuntos, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, por la cofradía de San Antonio, roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, esta oración que tu Iglesia te presenta con fe, por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de Dios, para nuestro bien y nuestro santo bien. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dame la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor.
Oremos. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Si buscas milagros, mira, muerte y error desterrados, miseria y demonio huidos, leprosos y enfermos sanos, el mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos, el peligro se retira, los pobres van remediados, cuéntenlo los socorridos, díganlo los paduanos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos. Y al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, el mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos. Ruega Cristo por nosotros, Antonio glorioso y santo, para que dignos así de sus promesas seamos, así sea. Haced, Señor, que la intercesión de vuestro confesor y doctor San Antonio de Padua llene de alegría a vuestra Iglesia, para que siempre sea protegida con los auxilios espirituales y merezca alcanzar los eternos gozos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podéis ir en paz. Thank you.